¿Qué nota, chateles? Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal. Pues sí, chateles, el día de hoy tenemos un video muy diferente aquí en el canal y es que vamos a probar por primera vez la famosa milanesa napolitana. Bueno, chateles, llevándoles en contexto, nos venimos al municipio de Cumapa. Tratamos de, en uno de los parquecitos, colocar una cocina, colocar una mesa y nos dimos a la tarea de cocinar exactamente lo que es la milanesa, un platillo argentino muy famoso. Tratamos de que las cosas nos salieran bien y van a ver el resultado. En serio, amo este país. Con la ayuda de uno de los mejores chefs de Somoto, vamos a probar ese platillo argentino. Así que espero que estén listos, mis chateles. Empezamos. Bueno, chateles, y el día de hoy estamos con el chef Angel Guzmán. Sí, Angel, contanos, ¿cómo vamos a hacer esa milanesa el día de hoy? Bueno, va a ser al horno, tradicionalmente, ¿verdad? Así la preparan los argentinos. Y vamos a estar utilizando para condimentar o sazonar lo que es sal, pimienta y sazonador completo, sin saltarnos mucho, ¿verdad? De tanto condimento. Vamos a estar acompañándolo con un puré de papa y con una ensalada de vegetales al estilo jardinero. ¿Cuáles son los ingredientes para preparar la milanesa? Ok, tenemos la carne, ¿verdad? Específicamente milanesa, el corte, queso mozzarella y tomate. Le podemos agregar albahaca, pero se nos convertiría en una caprese. Entonces vamos a estar utilizando queso mozzarella y tomate. Bueno, lo primero que vamos a estar realizando es un puré, ¿verdad? Que va a ir acompañado de mantequilla y es un puré de papa, sencillo. Vamos a iniciar con los cortes, ¿verdad? Cuando nosotros cortamos una papa, debemos de cuadrar siempre para tener cortes perfectos. Tenemos unos bastones de aproximadamente 7, 6 centímetros por 1 centímetro de largo. Bueno, nosotros lo que acabamos de hacer con Axel es sazonar la carne, le pusimos sal y pimienta y va a ir acompañado con aceite de oliva. Esto va a ir al horno alrededor de 30-35 minutos para que tenga una cocción perfecta. Vamos a montar queso mozzarella y tomate para así hacer la milanesa. Después de haber montado, pues nos ha quedado estilo así. Esta elaboración es para 3 personas. Va a pasar al horno alrededor de 30-35 minutos por el estilo de carne a una temperatura de 180 o 200 grados centígrados. Bueno, chateles, y ahora el momento de la verdad. Vamos a probar qué tal quedó esta carne milanesa. Vamos a ver en realidad. Vamos a probarla. Está buena. Pasa. Está buenísima. José Luis, ¿qué tal está la carne? Quiero que me digas vos, y me desengañé, ¿cómo el punto de cocción, sabor? ¿Cuánto le da, José Luis? Probala ahorita, vamos a verte. Vamos a ver, pues, hacer el intento, ¿no? Resuelve. Bueno, en realidad sí quedó suavecita y quedó rica. Y me gustaría que el chef Angel le contara a la gente dónde podemos encontrar todos estos ingredientes. Bueno, nosotros podemos encontrar estas carnes, ¿verdad? En Somoto, en la despensa Doña Cori. Tiene un valor, la libra, ¿verdad? De 170 Córdoba, el corte. En la región norte lo podemos encontrar en La Colonia, en Su Carne, en Estelí, en Ginotéganos, Maxi Palí. Igual en Matagalpa, en La Colonia. Toda la región norte, pues, tiene las posibilidades de encontrar esta carne.
Y bueno, Chatele, este ha sido el video del día de hoy. Así que estoy con Don Angel. Después de manejar prácticamente 2 horas, ¿sí, no? Sí, 2 horas. 2 horas de camino, pues. Llegamos a Somoto, todo bien. Recomendaciones a la gente cuando vaya a preparar la carne o vaya a comprar la carne. Bueno, el marinado, ¿verdad? Siempre debe ser en el punto para que no nos pasemos de sal o de pimienta. Bueno, mi Chatele, así que si les gustaron este tipo de videos y si quieren más videos con Angel, ahí me lo dicen en la caja de comentarios. Así que nos vemos en la próxima.